presidente global que viene desde España, Juan Carlos Pérez Espinosa, y nosotros promovemos desde esta organización internacional un premio a las organizaciones que trabajan en el tema de la salud y el deporte. Por eso nos pareció muy importante tener en el día de hoy la experiencia de un deporte que tiene disciplina, que tiene valores, que forman a las personas, que nos cuenten su historia, la trayectoria, cómo, qué es el rugby y todos los valores que aporta al ser humano. También tenemos la columna de Armando Tauro desde los Estados Unidos, que nos va a dar un mensaje a las pymes, cómo manejar las crisis. Tenemos, vamos a dar los titulares de noticias y también vamos a contarle que en el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar junto con Vicente en la conferencia de prensa de Cáritas Argentina, que este sábado y domingo hace su campaña, su colecta anual para aportar a aquellas personas que menos tienen una salida, un proyecto de vida, que es parte de lo que vamos a hablar hoy. Así que vamos a escuchar primero a Vicente Españolo con su reflexión y luego seguimos con la programación del Observatorio del Trabajo. Bueno, la mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Spagnuolo. Bueno, yo lo primero, antes de entrar en el programa directamente, las personas que no son agradecidas tienen una existencia muy triste. Yo quiero decir públicamente aquí el agradecimiento personal e institucional que tuvimos nosotros, un equipo de rugby periférico de Campana, que fuimos a buscar su consejo, y él nos atendió con la humildad de siempre y nos ayudó. Y bueno, el trabajo, nos prestaban equipos de intermedia para que jugaran con los nuestros. Era un equipo que nadie tenía, jugaba en la división superior junta que nunca había jugado al rugby. Y fíjense ustedes el aporte que contribuyó ellos, Perazo y toda su institución, el SIC, que el año pasado, menos mal que me fui, por eso ascendieron y llegaron. me fui para que ascendieran. Entonces ascendieron a segunda división. Y yo este logro, en la intimidad lo recibí, lo escuché, pero hoy que tengo públicamente la posibilidad, le agradezco que gran trabajo fue el de Emilio y el SIC. Gracias, Emilio. Bueno, buenas noches, estimados escuchadores que se esfuerzan por informarse para comprender el ecosistema del trabajo y hoy del juego. Como siempre, iniciamos el viaje a pasados que por la vigencia de sus innovaciones en el presente ameritan ser evocados. Como estamos referidos al deporte, todos cuando estudiamos vimos que los griegos crearon las Olimpiadas. Y todo el mundo tiene así en el imaginario social que en el siglo VIII a.C. los griegos crearon estas Olimpiadas que se hacían cada 5 años y que eran 5 días. Pero la Olimpiada nace porque ellos al principio empezaron haciendo evocando al dios Zeus, pero también respondió porque cuando se van los persas, que dominan a los persas, Grecia queda, digamos, metida como los argentinos en una crisis que nadie entendía nada. Cada isla quería imponerse a los otros, eran muy agresivos los muchachos. Y bueno, pero entonces a través de las Olimpiadas debatían, digamos, la problemática de que cada isla quería imponer. Y rescato algo de las Olimpiadas. Rescato que los atletas antes de competir se comprometían a respetar las reglas, cosa que los argentinos evidentemente nos vamos a tener que hacer lo mismo. Pero este aquí habida cuenta que siempre hay en algún lugar alguien que rompe el esquema. Y fíjense ustedes, cuando llegan los españoles en 1492, caramba, empezaron a encontrar en toda América campos que no entendían qué era, que los precolombinos jugaban. Encontraron más de 230 campos de deporte. Y voy a ser breve y voy a decir que, por ejemplo,
¿Nosotros atribuimos que el fútbol y el rugby son de los ingleses? No. Los incas jugaban con una pelota de caucho y lo manejaban con el pie y con las manos. Por ende, ¿qué manda esto? Que el juego y el deporte es una necesidad vital del hombre. Y hay un dicho muy importante, que niño que no juega es adulto que no piensa. Esta es la importancia que tiene. Y fíjese una cosa, el cross, que era un juego original de Canadá, y el shoka, que ambos parecidos al hockey, cuando las palabras no alcanzaban para resolver los conflictos, los precolombinos practicaban el deporte y lo redimían de esa manera. Bueno, ya pasamos el pasado, que por su valor hay que tenerlo presente. Muchas gracias, Vicente, siempre por tus aportes, tus reflexiones. Y recuerden que después pueden volver a escuchar el programa, mirarnos y seguir estos aportes que vamos a hacer en el día de hoy en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Así que ahora vamos a ir a escuchar a Armando Vicente Tauro, que desde Jacksonville, Estados Unidos, nos da un aporte para cómo la pequeña y mediana empresa puede afrontar la crisis de acuerdo a su observación. A ver qué nos dice Armando Vicente Tauro. Hola, ¿qué tal, Juan? Quien les habla, Armando Tauro, desde Jacksonville, Florida, CEO de Golden Ratio Consulting Group, en la cita de cada jueves con Ventanilla PyME en el Observatorio del Trabajo. Hoy vamos a hablar sobre cómo las pymes deberían afrontar una crisis económica. Ante todo, debemos entender que la palabra crisis en el lenguaje chino está compuesto por dos palabras, amenaza y oportunidad. Es decir, ante una crisis siempre coincide en el peligro y amenazas con oportunidades. Entonces es importante que estemos atentos a las amenazas que se ciernen sobre nuestros rubros de negocio, pero también debemos estar muy atentos sobre las oportunidades que harán que nos adaptemos a los cambios y así poder sobrevivir y crecer. Morirán aquellos comerciantes, profesionales, empresarios que solo pasan el día quejándose de cómo va todo mal y no hacen ningún esfuerzo para adaptarse a los cambios. Hasta fines del siglo XX y de lo que va en el siglo XXI, el mundo sigue adaptándose a los cambios que el desarrollo de la tecnología nos ha traído. Y decimos el mundo, pues la crisis que padece Argentina en mayor o menor grado es paralela a la crisis mundial del reacomodamiento de los mercados como consecuencia de la globalización de la economía. Sin embargo, analicemos el componente de la crisis argentina. ¿Hay acceso al crédito? Nada. Y el que hay, y el poco que hay, es muy caro. Por lo tanto, es una tarea urgente para las empresas de hoy recomponer su capital operativo. Es decir, sanear las deudas, gastar solo lo que uno obtiene por ingresos genuinos, sin pedir prestado a nadie, y guerra a los costos fijos. Y a los costos fijos, sobre todo, improductivos. Pero ojo, no caer en errores que hacen al servicio, como recortar café, té, el agua mineral, fotocopias ilegibles, etc. Cuando muchas veces tenemos personal caro e ineficiente dentro de nuestras organizaciones y procesos, que no son para nada productivos y que carecen totalmente de eficiencia. Respecto del tema del crédito bancario, es importante puntualizar la crisis que vive el sistema bancario argentino en estos días, que sería saludable ponerle un fin para siempre. A ver, cada vez que un empresario de una pequeña y mediana empresa se acerca al banco a pedir un crédito, la primera pregunta que le hace el agente de bancario o el asesor bancario al empresario de la pequeña y mediana empresa, ¿qué propiedad tiene que avale este crédito? ¿Alguna vez le preguntaron a usted para qué proyecto quería el dinero? Si el proyecto era viable tanto en la rentabilidad como en la competitividad, tiempo de recupero de capital invertido, etc. No, seguramente no. No les han preguntado nada sobre este tema, pues hubiese supuesto que el gerente de una sucursal saliera de sus cuatro paredes para visitar a sus clientes y evaluar el proyecto y asesorar en caso de que él lo considere necesario. Sin embargo, tal como ocurre en los países de primer mundo y los países más prósperos, algún día lo tendrán que hacer.
Existen una gran reducción del consumo y demanda de valor agregado por parte del consumidor. Los comerciantes y empresarios estaban acostumbrados a disponer el 100% de sus márgenes de utilidad. Ahora no solo deberán trabajar con márgenes de utilidad mucho más pequeños, sino que si quieren competir con éxito deberán disponer del 40% tan solo de la rentabilidad de estos y con el 60% restante deberán agregar valor a sus productos, servicios, haciendo marketing creativo, creando mejoramiento de proceso, realizando nuevas inversiones para el mejoramiento de la innovación en los productos, nuevos rediseños, reingeniería de las organizaciones, reingeniería en el personal, capacitación, etcétera, etcétera. Es notable ver cómo miles de comercios minoristas no hacen nada frente al advenimiento de las grandes cadenas. Parece que se olvidaron las pequeñas cadenas empresarias de lo que hicieron ya hace 100 años nuestros abuelos emigrantes, que se dedicaban al comercio. Juntarse entre varios, asociarse entre varios para poder comprar mejor. Digamos, cuanto más asociados tenemos a una misma cadena productiva, las compras de la materia prima y de los insumos serán mucho más económico y accesible. Negociar mejor con los proveedores, la forma de pago, el tiempo de pago, la permanencia, tener el producto cuando uno lo necesita en stock, no antes ni después, no crearse grandes stocks, trabajar con mejoras continuas, de modo de obtener menores costos y poder trasladar a los consumidores todos esos beneficios. ¿Qué pasa con ellos? Nadie se da cuenta, es tanta la mediocridad. ¿Pueden tanto los celos y recelos como para impedir la unión? No podemos tener celos y recelos entre nuestros aliados, pequeñas empresas de una misma cadena productiva. Debemos unirnos, debemos tener asociatividad, debemos manejar el contexto de la integridad de esto para tener un mejor resultado a la compra, más capacidad instalada, mejor capacidad de conocimiento y de esa manera formar una cadena productiva que pueda abastecer al mercado. ¿Qué pasa con los líderes de las cámaras y de los sindicatos? Tanto nos cuesta pasar de la cultura inflacionaria a la cultura de la estabilidad que debemos afianzarla todos y cada uno de nosotros sin esperar receta mágica de ministros salvadores. Tanto nos han carcomido un sistema nacional de educación que hace más de 50 años está en permanente estado de deterioro. Parecería que siempre estamos esperando algo que caiga del cielo. Y nada va a caer del cielo si nosotros no nos emancipamos y entendemos que la única forma de salir adelante en una situación de crisis económica como hoy está el país es la asociatividad que nos va a permitir tener mejor acceso a los mercados y poder crecer continuamente con esta crisis económica. Hasta el próximo jueves, como siempre, en el Observatorio de Trabajo. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el compacto de noticias. Bueno, les daré unos titulares porque queremos aprovechar la programación en el día de hoy con Emilio Perazo para dialogar en profundidad con él en la mitad del programa. Pero bueno, quería decirles, aquellas personas que están buscando empleo, recuerden que pueden ingresar a nuestro portal o ingresar directamente a Job la Argentina y ahí mismo es un metabuscador, ya pueden ingresar y poner sus datos y las búsquedas le van a llegar a su correo electrónico en forma permanente. Y también a las organizaciones que están buscando sus talentos, también pueden utilizar esto en forma totalmente gratuita. También quiero felicitar a Saúl Gómez, a Héctor Parker Rosell, miembros del equipo de Get Academy, que somos parte de Step Up UCES, que fueron protagonistas, fueron semifinalistas junto también a Matías Caputi, otro joven talentoso ingeniero. Fueron semifinalistas en IBM Ventures. Y lograron una experiencia, contactos, y seguimos avanzando en el camino del crecimiento junto con Get Academy. También les quiero contar que se viene una nueva edición de la Feria Agropecuaria más grande de América,
van a tener esta noticia en nuestro portal, que las plataformas digitales ya dan trabajo a 160.000 argentinos. Esto es un informe entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo. También van a poder encontrar esta noticia en nuestro website. Y también una noticia sobre paritarias. Esmata acordó con Renault bajar los salarios para no perder empleos. También tendrán esta noticia. También les quiero comentar que el día 12 de junio en el Hotel Four Seasons, como les anticipé de entrada, vamos a estar poniendo en funcionamiento el capítulo de Argentina, la junta directiva del capítulo Argentina con directores de recursos humanos de empresas argentinas en la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. También les cuento que estuvimos con Vicente Españolo el día de ayer en una conferencia de prensa con Monseñor Tisera y con toda la gente de Cáritas Argentinas que este sábado y domingo están haciendo la colecta anual de Cáritas, que luego van a poder ver un video sobre el tema que nos van a contar la gente de Corralito, allá en Bariloche, cómo fueron, producto de una externalidad que la naturaleza les dio, cómo pudieron tener un emprendimiento producto de ese aporte que hacemos nosotros en la colecta anual de Cáritas. Así que con esto damos por culminado el compacto de noticias y le pedimos si pueden pasar el video de Cáritas Argentina para que nuestros oyentes puedan conocer lo que están haciendo. Cáritas, para nosotros ha sido una ayuda grandísima. Tuvimos, lamentablemente, el problema de la erupción del volcán Puyehue, que nos dejó prácticamente sin nada, sin ovejas, sin cabra. La lana no la podíamos esquilar prácticamente. Y bueno, él justamente apareció, el curita de la zona, le decimos, el padre Fernando. Y se habían muerto hasta las abejas, ¿no? Y una de las cosas que mejor sobrevivieron fueron las gallinas, ¿no? Había justo una gente que había traído gallinas ponedoras, le había repartido 10 a cada productor para el autoconsumo. Y dijimos, bueno, dediquémonos a las gallinas ponedoras y veamos cómo pasamos del autoconsumo a poder vender el excedente. De a poco nos fuimos haciendo conocidos, de a poco nos fue ofreciéndonos esta ayuda. Nos pusimos en contacto con el INTA, diseñamos un gallinero, pasamos de 10 gallinas a primero 30 por productor, 80 por productor, después hubo un salto de 80 a 200 gallinas y hoy tienen cada productor un promedio de 600 gallinas, 700 gallinas. Bueno, yo estoy un poco a cargo del tema de la elaboración del alimento. Asesorado por un zootécnico que nos está dando una mano con el tema para formularlo. Y bueno, con eso estamos potenciando un poco la producción de huevo. La máquina está equipada con el tractor donde el maíz principalmente se coloca dentro de la tolva esta, donde se muele y va con los otros agregados a la mezcladora. Una vez elaborado, está la salida y en donde a través de esta boca el alimento ya sale terminado con los ingredientes para los animales. Cada gallina come aproximadamente 120 gramos. Por lo general lo hace mi mujer, Julia. Ella por lo general 9:30 viene para darle los alimentos. Después ya viene la junta de huevos, que por lo general lo hacemos 2 o 3 veces por día. Siempre a las 16 horas se le da la segunda alimentación. Es muy importante que no estén flacas, pero tampoco que no estén muy gordas, porque si no como que bajan la postura no es normal. Eso para eso nos hemos ido capacitando previamente para que el trabajo sea más eficiente.
hay una sala de empaque de huevos que está aprobada por SENASA, y que eso fue un proyecto que nosotros presentamos a un programa que llegó a la zona de Puebla Ceniza que se llama Post Emergencia, ¿no? Bueno, ahora lo estamos repartiendo así en docenas. Después lo envolvemos también en papel film. Cada cual lleva su nombre de cada productor. También lleva la fecha de vencimiento. La sala se hizo con ayuda de Ministerio y también de Cáritas y también algunos otros colegios privados de San Martín que también aportó algunas cosas y nos levantamos nosotros las salitas entre todos. Ahora hay que seguir para adelante, no aflojarlo ahora menos. El episodio de la ceniza fue por un lado muy fuerte, pero sirvió para juntarse y proponerse nuevos horizontes, ¿no? De otra manera, nosotros, los pequeños productores, no hubiéramos podido llegar a lograr esto. La Nota Digital, sitio de noticias y opinión. La Nota Digital, tu lugar de comunicación en la web. www.lanotadigital.com.ar. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1.000.000 de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. El Observatorio del Trabajo. Embajada DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Capítulo Argentina te presenta la entrevista del día. Como les anunciamos al inicio, hoy tenemos un programa especial, una nota que a nosotros nos honra porque tenemos con nosotros a Emilio Perazzo, Vicente, jugador, entrenador y dirigente del rugby argentino, ¿no es así? Claro, y como siempre decimos que debemos incrementar y orientar nuestra mirada y escucha para comprender sobre la innovación social, porque la técnica y la ciencia, hay una sobredosis, crece exponencialmente y curiosamente todavía existen sistemas tan primitivos y antiguos como los había en el inicio de la historia. El deporte es un encuentro social por excelencia y una comunicación y una vinculación más allá de los idiomas y culturas. Cuando uno ve los mundiales de idiomas totalmente distintos y culturas distintas, resulta que se comunican, trabajan y juegan los partidos. Ahora, ¿por qué el rugby? ¡Ah, caramba! Este deporte es en la Argentina es un reservorio de compromiso y respeto por el otro. El riesgo está
en que no se futbolice. Hay algunos intentos en las tribunas que por suerte los muchachos lo están controlando. Pero este deporte tiene una característica que no tiene ningún otro deporte. Para avanzar hay que pasar la pelota para atrás. ¿Y esto qué significa? Significa básicamente la vincularidad, porque si yo no tengo el otro, no puedo avanzar. Y es un principio sociológico. Ahora, ¿por qué a Emilio Perazzo? Bueno, Emilio Perazzo, como bien decía Juan, es un jugador, entrenador y dirigente. Voy a hacer una síntesis porque no me voy a ir en eso, porque tenemos que sacarle las ideas. Lo está claro que del 71 al 94 dirigió en el SIC, fue jugador, dirigió en el SIC, integró los Pumas como entrenador, como jugador, y además lo más importante que fue presidente de la UAR en el 2004-2005 y se hizo toda la preparación para el campeonato mundial donde la Argentina llegó al alto nivel de competencia. Pero el SIC nace de una innovación. Hay en el CASI, que era el club de San Isidro tradicional, hay unas diferencias entre los jugadores y se van y arman un club allá lejos en San Isidro, que en esa época que la estación era todo, quedaba como 400 cuadras, ¿quién iba a ir ahí? Pero el SIC revolucionó el juego. Lo revolucionó desde todo punto de vista. Como siempre fue un club, digamos, como todos los clubes de rugby, amateur, etcétera, etcétera, pero hasta que en el 69 llega Francisco Catamarco Campo y, sintéticamente, él llega inculcando a la organización que había que respetar al adversario y, fundamentalmente, ser disciplinados y en el orden. Yo, Emilio, no resiste un archivo, voy a hablar de la época del 73, donde le hacen una entrevista en una revista de la UAR, y donde estaban, dirigían Horacio Martini, lo conocés, ¿no? Sí, bastante. Emilio Perazzo, Martini era ejecutivo, Perazzo era escribano, es escribano, y él lamentablemente perdió en un accidente Carlos Villegas. El más joven era Villegas. Bueno, y ahí se le hace un reportaje y en una de las preguntas el periodista, porque en ese momento él sí que estaba en plenitud, porque del 69 levantó, el periodista le pregunta, ¿a qué atribuye el hecho que pasa a ser un equipo con buenas individualidades, pero sin figuración en los campeonatos, a candidato indiscutido del campeón en el 70? Y Perazzo responde, todas las condiciones que se dan y que fueron atendidas apuntadas antes, que era el respeto y la disciplina y el orden. Y coinciden en un punto, Ocampo logra convencer a los jugadores que esa era la forma de ver el rugby, respeto al adversario y disciplina. Bueno, vamos al tema de hoy. Entramos en el profesionalismo. Este aquí que de un deporte amateur donde hay un, como bien dijo Maswich en una nota del SIC, decía que el club no lo tienen que entender como un gimnasio, sino es un lugar, digamos, de estar. Este camino hacia el profesionalismo, digamos, hay dos problemas desde nuestro punto de vista. El primero, ¿cómo preservamos que los chicos, los jugadores que pasan del amateurismo inocentes al profesionalismo y todas sus implicancias, y cómo preservamos el valor que significa ese amor al club y ese amateurismo? Emilio, te escuchamos. Bueno, en primer lugar te digo que muchas gracias por toda la introducción, pero yo nunca jugué en los Pumas, es cerrado. Bueno. Pero me gusta dejar aclarado porque si no uno se está metiendo con la ropa de oso. No, te estamos promocionando para que te llamen. Indudablemente, en el año 1995, en que la entonces IRB declaró al rugby como un deporte abierto en que conviven amateurs y profesionales, a partir de allí el rugby enfrentó tal vez el más
difícil y complicado de sus desafíos, que un deporte que siempre se había vanagloriado de ser un deporte amateur, empezó a existir dentro de ese deporte una élite que era, se transformaron en jugadores profesionales. La IRB encontró esta fórmula de declararlo un deporte abierto porque indudablemente estaba ante un desafío en que podía perder el control del juego porque ya había cadena de televisión y otra serie de agentes que estaban pensando en hacer una liga profesional por fuera de la IRB. La IRB, en términos de mantener el control del juego, en cierta manera, para muchos se tragó el sapo de tener que declarar un deporte abierto en que convivían amateurs y profesionales. Y así, a partir de ese momento, la IRB logró mantener el control sobre el juego y de alguna manera influir en ese incipiente profesionalismo. Como les dije recién, indudablemente es el mayor de los desafíos que ha enfrentado el rugby, de transformarse para algunos jugadores en un deporte profesional. Igual tenemos que poner todo esto en su justa medida. En el mundo del rugby existen 6, 7, 8 millones de jugadores y los jugadores profesionales entiendo que no deben llegar a 10.000, lo cual implica que es una mínima cantidad respecto a la enorme cantidad de gente que juega al rugby. Ahora bien, el profesionalismo en sí mismo no es malo ni es bueno, es una realidad que tenemos que tomar. Y si nosotros queremos seguir influyendo dentro del rugby, indudablemente hay que tomar ese desafío, y la única manera de tomar ese desafío es manteniendo el control sobre el juego. Y ese es el gran desafío que tenemos por delante. Recién tenemos alrededor de 20 y pico años de profesionalismo, porque fue su inicio en el año 1995, y de alguna manera se va manejando, con algunas cosas que nos gustan, con otras cosas que no nos gustan, pero indudablemente el rugby va por una senda. Por otra parte, todos los jugadores, todos los entrenadores, que son el gran capital del rugby en el mundo, son, digamos, la base de los cuales surgen los jugadores profesionales. Entonces, en la medida que formemos correctamente los jugadores, colaboradores, entrenadores y dirigentes en el rugby amateur, vamos a poder influir dentro del rugby profesional a través de personas que tengan un correcto enfoque hacia el juego. Eso es básicamente, en muy pocas palabras, lo que yo te puedo decir sobre el profesionalismo en el rugby y la implicancia que tiene el rugby de hoy. Por otro lado, en términos ideales, ser profesional es profesar algo, y lo ideal sería que los jugadores de rugby profesen su amor al rugby y sean, en definitiva, un ejemplo o un modelo al cual estén mirando todos los jugadores de rugby del mundo. Ese sería el objetivo. No es un objetivo fácil ni alcanzable con simpleza, pero es, si tenemos en claro hacia dónde debemos apuntar, con seguridad vamos a estar poniendo toda nuestra energía en un sentido correcto. Don Emilio, ¿cuáles son los valores y los principios que aporta este deporte, el rugby, al hombre, a la persona, a los equipos de trabajo, desde tu experiencia, que tenés mucha? Bueno, siempre hemos dicho filosóficamente que el rugby es un medio, no es un fin en sí mismo, no es la necesidad de tener un gran pateador, un gran saltador o un back que eluda a todos los rivales. Eso es es algo que hace al juego, pero el rugby como medio debemos contemplarlo como, en primer lugar, un medio de educación, donde todo el mundo apunta a que se cumplan las reglas en lo material y en su espíritu, porque las reglas del rugby son complicadas y solo aquel que lo juega sabe si está respetándolas o no. Muchas veces hay posibilidades de que no sea apreciada una conducta disvaliosa. En primer lugar, un medio para educar a la gente, sobre todo en un país donde
la educación, el respeto por las reglas prácticamente es mínimo. En segundo lugar, el rugby es un medio de relación. A través de todos los fines de semana en la Argentina, los 80 o 100 mil jugadores que tenemos tienen una cancha con un rival, con un referee y con un tercer tiempo, donde los jugadores comparten entre ellos tras el partido y en cierta manera le agradecen al rugby el hecho de poder haber compartir un partido de rugby entre ellos. Es decir, si no hay rival, no hay partido. Siempre tenemos que tener bien en claro eso. Y en tercer lugar, el rugby es un medio, por supuesto, para disfrutar del deporte y divertirse, porque no está mal disfrutar y divertirse. Esa trilogía de principios son los que hacen a que el rugby sea un deporte absolutamente completo para la formación del individuo en todo sentido, desde el punto de vista moral ético, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de relación con todos los demás componentes de la sociedad. Yo, Emilio, vos me permitís, voy a agregar una cuarta, medio. Sí. La integración de la familia. En el rugby va en la familia, porque seguro. El chiquitito va a los inferiores, el adolescente va a las juveniles, y después los padres en la primera. Y digamos, y lo más importante, está la familia. Entonces el hijo ve que juega el padre, ve que juega el hermano, el chiquitito ve que juega el hermano mayor. Y qué mejor lugar que el ámbito que contiene la familia. No hay con qué darle. Y además este aspecto en el sentido de que comprender que uno en la vida, a pesar de la adversidad que tiene 15 gorilas enfrente, tiene desde el flaquito, gordo que yo, de pronto cuando tiene la pelota se le vienen los 15 y de pronto la única salvación que tiene es pasársela a otro. Sin el otro no existe. No, indudablemente el rugby es un juego de equipo por autonomía, ¿no es cierto? Es imposible que un jugador como en otros deportes tenga un peso tal que pueda él solo cambiar el destino de un partido. El rugby tiene eso de muy bueno, además de que ser un deporte en el que tienen cabida básicamente todos los tipos de físicos y de habilidades. Indudablemente es un deporte que tiene muchísimas ventajas y que sobre todo en un medio como existe en nuestra sociedad, donde conceptos tales como respeto, solidaridad, respeto por las reglas y por el rival, tiene tan poca acogida, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente los griegos, cuando yo lo dije, que los griegos antes de las Olimpiadas estaban obligados a comprometerse a cumplir las reglas, porque si no hay reglas no puede haber convivencia. Exactamente, lo que dijo este asesor que pasaron el video, Armando Tauro. Armando, fue exactamente que lo importante era respetar las reglas. Fundamental. Yo quiero rescatar algo del año 73, porque en esa entrevista le preguntaba al periodista, ¿pero cómo se organiza? Y ahí le explican al periodista, en el 73, que en el SIC, ¿qué hacían? Lo primero, que el jugador entendiera la misión que tenía en el puesto, que eso es un concepto que se vive en el trabajo, no solamente en el deporte. Y lo que es interesante, valorizar el rol del capitán, que es elegido por todo el grupo, y que el capitán determinaba y el subcapitán la conformación del equipo, y ante las dudas consultaban con los entrenadores. Pero algo interesante, para demostrar el nivel de organización, en el 73, Martini le dice al periodista que ya estaban programando la actividad del 74. O sea, que lo que nosotros vimos después en todos los logros del SIC, donde revolucionó el scrum, que se internacionalizó. Es decir, la Argentina, el scrum es argentino, pero es por Villegas, digamos, que fue del SIC. Entonces, el scrum es una innovación argentina, al rugby mundial. El scrum es, digamos,
un valor del rugby desde que el rugby es rugby. Lo que ocurrió fue que Francisco Ocampo desarrolló una técnica basada en lo que habían hecho los All Blacks en 1904, imagínate a dónde me estoy remitiendo, pero que en definitiva, dentro de lo que es un scrum, lo que hizo fue diseñar un sistema de fuerzas que llevaba a que un pack pudiera aplicar en forma organizada todo su poderío, concretamente. Y con el aporte de Villegas, que era ingeniero, estudió las fuerzas, pero lo que es interesante, que, digamos, en una formación clave en el rugby, de pronto, bueno, el SIC, por supuesto, hizo su negocio, pero tuvo un kiosquito, pero esto se internalizó, y hoy las primeras líneas argentinas son, por ejemplo, codiciadas. Digamos, tal es así que, por ejemplo, Ledesma asesoraba en Australia, a la selección de Australia, que hoy es el coach de los Pumas. Emilio, digamos, evidentemente que uno no se puede meter en lo interno, porque si se queda con el interno... Bueno, lo que rescato acá es el hecho de que, por ejemplo, que dijiste Villegas, que Villegas rescata el pasado de ir a los All Blacks. Que no se olviden los grandes innovadores, que todo no es innovacionismo. Claro. Que si uno no tiene claro el pasado, no tiene memoria, por ende no tiene claras las cosas. Pero resulta que este horizonte que está planteando, donde todo, digamos, está en revisión, caramba, por ejemplo, hoy Jorge Busico, un gran columnista de rugby en la Nación, hay muchos especialistas, hacen falta más formadores. Y dice que Eddie Jones, actual entrenador del seleccionado inglés, rival de los Pumas en la próxima campo, consultó al hermano y amigo Pep Guardiola. Digamos, para entender el manejo de la patada, porque, digamos, Ledesma, que fue ahora es de los Jaguares, que fue un gran pateador, o sea, porque la patada es un recurso que en la época que jugamos nosotros le errábamos todo, era un desastre. Y ahora tiene un rol protagónico. Sí. Por ejemplo, Nicolás Fernández Miranda, la mano derecha de Ledesma, consultó a Menotti y a un grande Alejandro Sabela, que era estudiante. Bueno, qué interesante esto, salirse del lugar, valga la redundancia, del adentro y ir a buscar otra mirada. Por supuesto. Eso es una cosa que indudablemente todo coach o colaborador que se precie tiene que tener los oídos y los ojos bien abiertos para tomar de otros deportes y de otros coaches de otros deportes una serie de principios que son transferibles al rugby. Australia, que es un innovador en los deportes, que es un país que tiene poco más de 20 millones de habitantes, y sin embargo tiene campeones mundiales en casi todos los deportes. Este problema esta situación la vivió hace muchísimos años. Y en el Instituto del Deporte de Australia, que tiene sede en Canberra, se juntaban los coaches de distintos deportes y se transferían conocimientos sobre distintas cuestiones. Y indudablemente Australia, dentro del rugby, que ha salido dos veces campeón del mundo, pese a tener no muchos jugadores y a no ser ni por lejos el deporte más popular, ha sido una muestra de cómo en forma organizada y científica se pueden acumular conocimientos. Y esto que está ocurriendo ahora con Mario Ledesma, Nico Fernández Miranda, Gonzalo Quesada, es una muestra de estos jugadores que han vivido, en el alto rendimiento del juego del rugby y que tienen la mente abierta, que es lo más importante que puede tener un hombre. Claro. Estar dispuesto a estar aprendiendo todos los días de una materia que se ha especializado toda la vida. Bien. Eso es la realidad. Algunas experiencias, algunas anécdotas que nos quieras contar como jugador, como entrenador y como dirigente deportivo, para que
nuestra audiencia pueda tener conocimiento. Es decir, a mí no me gusta mucho eso de las anécdotas porque tienden a poner a alguien como algo especial dentro de un de una situación. A mí me gustaría resaltar lo que ha hecho el rugby argentino a través de los años. Por favor. Una organización absolutamente privada que ha hecho posible, sin ninguna ayuda de nadie, que el juego se desarrolle desde el norte hasta Tierra del Fuego. Y se desarrolle de tal manera que todo, como dije hace un ratito, todos los fines de semana, todos los jugadores tienen su partido, su cancha, su referee, su tercer tiempo. Y eso es un esfuerzo organizativo privado de una relevancia enorme que me gustaría rendir homenaje a todo lo que a lo largo del país hacen posible esto. Después tengo muchas anécdotas respecto a jugadores con los que he colaborado y que han demostrado que lo mejor que tiene el rugby son sus jugadores y el grado de compromiso que tiene el jugador argentino para con el juego. Yo he colaborado con equipos amateurs que le han ganado equipos profesionales. He visto una entrega y una disciplina por parte de jugadores amateurs que eran absolutamente piramidales. Yo creo que el rugby argentino goza de buena salud. Por supuesto que todo esto, el proceso de profesionalización, es un proceso difícil de manejar, que a todos los que hemos sido amateurs durante toda la vida lo miramos de reojo, pero también tenemos que reconocer, como dije cuando comencé, que es una realidad. Y lo mejor que podemos hacer es tratar de allegar todas nuestras inquietudes y todas nuestras opiniones en pos de que el rugby amateur o profesional se siga desarrollando bajo los mismos parámetros que lo hemos conocido yo desde hace 70 u 80 años, pero que en realidad el rugby tiene una historia de más que centenaria. Qué importante, por lo que usted dice, Emilio Perazzo, es tener dentro de las organizaciones también gente formada en el rugby, por todos estos principios, estos valores, estas culturas. Qué importante sería para las empresas, para los colegios, para la formación integral de equipos de trabajo, ¿no? Las técnicas y los principios y valores del rugby, ¿no? No tengo ninguna duda. El problema que presenta el profesionalismo es que atrae a agentes que no son del juego. Claro. Produce una, una atención por parte de los medios, por parte de las empresas, por parte de todo lo que hace el marketing. Ahora, el desafío del rugby es poder manejar todo esto que indudablemente es normal que atraiga el profesionalismo dentro de los parámetros que tradicionalmente ha tenido el juego. Esa es lo que te puedo decir. No es una cosa fácil, pero es lo que tenemos que hacer. Un solo cosa. Que quede claro, visto de la óptica del observatorio, del trabajo, sí. Ahora es una fuente de trabajo. Porque no solamente están los jugadores, está el que lleva el agua, el que pinta la cancha, el pasto, la edificación de los estadios, porque hay que agrandarlos. O sea, toda una cadena de valor. Exactamente. Ahora, lo importante es que esos profesionales profesen el juego del rugby. Correcto. Eso es lo que tenemos que ser absolutamente inflexibles. Porque en la medida que dejen de profesar el juego del rugby, de defender sus principios y tradiciones, corremos el riesgo que el deporte nuestro se transforme en otra cosa. Exactamente. Qué importante lo que nos traslada, esta experiencia que nos traslada Emilio Perazzo, como jugador, como entrenador, como dirigente del rugby de la República Argentina, en que más allá de que hoy se está transformando en algo importante el profesionalismo del rugby, que tiene toda una cadena de valor,
que da empleos, que genera movimiento económico, pero que se preserve eso que ha hecho grande a este deporte y a esto que dice él en la competencia del liderazgo de las personas, que equipos amateur le ganan a equipos altamente profesionales por esto que genera y que no se pierda. Este fue el aporte que desde el Observatorio del Trabajo intentamos hacer llegar en el día de hoy para promover también a las empresas saludables y deportivas, para promover también el crecimiento económico, pero con principios y valores, con cultura. Y fundamentalmente también quiero terminar diciéndole que felicito acá a la gente que está en este medio con un programa que se llama Rabbi Champán, conducido por Jorge Chico Di Cola, que lo escuchen y que sigan lo que hacen aquí en Ecomedios. Saludo a mi ahijado, a Leandro Bosniak, allá en España, que lo tratan muy bien, en Silverstone y en Gesto lo trataron también muy bien, y el seleccionado de España también lo ha adoptado, como adoptan a muchos jugadores argentinos en todo el mundo, porque los hombres argentinos tenemos eso, y más la gente del rugby, que tiene principios y valores. Así que gracias, y recuerden que estamos aquí todos los jueves de 20 a 21 con este programa de investigación social y noticias, que es el Observatorio del Trabajo. Y lo van a poder volver a ver al programa en www.elobservatoriodeltrabajo.org.